Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa por los migrantes, presidido por el Papa Francisco con ocasión del sexto aniversario de la visita a la isla de Lampedusa en Italia. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Gustavo Messina y saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio y la televisión y también a través de nuestro portal en Vatican News. Damos inicio a esta celebración presidida por el Papa Francisco, como decíamos, por el sexto aniversario de su visita a Lampedusa. La paz sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. En un momento de silencio, la asamblea que se ha congregado aquí en el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro reflexiona y hace el examen de conciencia. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli. Il mio peccato, in pensieri, parole, opere, commissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahora las 250 personas entre migrantes, refugiados y aquellos que se han comprometido para salvar sus vidas entonan el canto del Kyrie Eleison, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los hombres, para ti ninguno es extranjero, nadie está excluido de tu paternidad. Mira con amor a los prófugos, a los extranjeros, a las víctimas de la segregación y a los niños abandonados e indefensos, para que sea dado a ellos el calor de una casa y de una patria, y a nosotros un corazón sensible y generoso hacia los pobres y los oprimidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Después de la oración colecta, nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe partì da Bersabea. Del libro del Génesis. En aquellos días Jacob salió de Bersabá en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar.
porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalera apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y a oriente, a norte y a sur. Y a todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quieras que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: Certo, il Signore è in questo. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios. Después de haber escuchado la lectura del libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22, ahora escucharemos el canto del Salmo 90, que dice: Dios mío, confío en ti. Mio Dio, in te confido. Mio Dio, in te. Mio Dio, in te confido. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio. Tu che abitas al amparo dell'Altissimo, che vives alla sombra dell'Omnipotente, di al Señor: Refugio mio, alcázar mio, Dios mio, confío en ti. Libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación.
Salvatore Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Es la aclamación al Evangelio tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y ella vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, ahora escucharemos las palabras del Papa Francisco en su homilía en esta celebración por los migrantes en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa. Como recordaremos, el Papa Francisco visitó esta isla italiana el 8 de julio del 2013. Fue el primer viaje que realizó como pontífice, un viaje inesperado, un viaje muy espontáneo en el cual el Papa Francisco pronunció una de sus primeras y tocantes homilías sobre lo que será su pontificado. Escuchemos. Hoy la palabra de Dios ci parla di salvezza e di liberazione. Hoy la palabra de Dios nos habla de salvación y liberación. Salvación. Durante su viaje desde Beersheba a Harán, Jacob decide detenerse y descansar en un lugar solitario. Tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. La escalera por la que los ángeles de Dios subían y bajaban representa la unión entre lo divino y lo humano que se cumplió históricamente en la encarnación de Cristo, una ofrenda amorosa de revelación y salvación por parte del Padre. La escalera es una alegoría de la iniciativa divina que precede a todo movimiento humano. Es la antítesis de la Torre de Babel, construida por hombres que con sus propias fuerzas querían alcanzar el cielo para convertirse en dioses. En este caso, por el contrario, es Dios quien baja,
Es el Señor quien se revela a sí mismo, es Dios quien salva, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cumple la promesa de que el Señor y la humanidad se pertenezcan mutuamente en el signo de un amor encarnado y misericordioso que da la vida en abundancia. Di fronte a questa rivelazione, Giacobbe compie un atto di affidamento al Signore. Frente a esta revelación, Jacob realiza un acto de entrega al Señor que se traduce en un compromiso de reconocimiento y adoración que marca un momento esencial en la historia de la salvación. Le pide al Señor que lo proteja en el difícil viaje que tendrá que proseguir y dice, «El Señor será mi Dios». Facendo eco alle parole del patriarca, al Salmo abbiamo ripetuto, mio Dio. Como un eco de las palabras del patriarca hemos repetido en el Salmo, Dios mío, confío en ti. Es Él nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro escudo y armadura, ancla en los momentos de prueba. El Señor es refugio para los fieles que lo invocan en la tribulación. Por lo demás, precisamente en estas situaciones es donde nuestra oración se vuelve más pura, cuando nos damos cuenta de que las seguridades que ofrece el mundo valen poco, y no nos queda más que Dios. Solo Dios abre el cielo al que vive en la tierra. Solo Dios salva. Y este total y extremo afidamiento es lo que acomuna el capo de la sinagoga y la dona malata del Evangelio. Y este confiar de modo tal y extremo es lo que une al jefe de la sinagoga y a la mujer enferma del Evangelio. Son episodios de liberación. Ambos se acercan a Jesús para obtener de Él lo que ningún otro les puede dar, la liberación de la enfermedad y la muerte. Por una parte, tenemos a la hija de una de las autoridades de la ciudad. Por otra, tenemos a una mujer que padece una enfermedad que la convierte en una excluida, una marginada, una persona impura. Pero Jesús no hace distinciones. La liberación se concede generosamente en ambos casos. La necesidad coloca a las dos, a la mujer y a la niña, entre esos últimos que hay que amar y levantar. Jesús revela a sus discípulos la necesidad de una opción preferencial para los últimos. Jesús revela a sus discípulos la necesidad de una opción preferencial por los últimos, que han de ser puestos en el primer lugar en el ejercicio de la caridad. Son muchas las pobrezas de hoy. Como escribió San Juan Pablo II, los pobres, en las múltiples dimensiones de la pobreza, son los oprimidos, los marginados, los ancianos, los enfermos, los pequeños, y cuántos son considerados y tratados como los últimos en la sociedad. En este sexto aniversario de la visita a Lampedusa, el mio pensiero va agli ultimi. En este sexto aniversario de mi visita a Lampedusa, pienso en los últimos, que todos los días claman al Señor pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos, engañados y abandonados para morir en el desierto. Son los últimos, torturados, maltratados y violados en los campos de detención. Son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado. Son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal. Son solo algunos de los últimos que Jesús nos pide que amemos y ayudemos a levantarse. Desafortunadamente, las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. Nel spirito delle beatitudini siamo chiamati a consolare le loro. En el espíritu de las bienaventuranzas estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones y a ofrecerles misericordia, a saciar su hambre y sed de justicia, a que sientan la paternidad premurosa de Dios, a mostrarles el camino al reino de los cielos. Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias.
son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias, no se trata solo de migrantes, en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. Viene espontáneo riprendere l'immagine della scala di Giacobbe. Aparece como algo natural el retomar la imagen de la escalera de Jacob. En Jesucristo la conexión entre la tierra y el cielo es segura y accesible para todos. Pero subir los escalones de esta escalera requiere compromiso, esfuerzo y gracia. Hay que ayudar a los más débiles y vulnerables. Me piace allora pensare che potremmo essere noi quegli angeli. Me gusta pensar entonces que podríamos ser nosotros, aquellos ángeles que suben y bajan, tomando bajo el brazo a los pequeños, los cojos, los enfermos, los excluidos, los últimos, que de otra manera se quedarían atrás y verían solo las miserias de la tierra, sin descubrir ya desde este momento algún resplandor del cielo. Se trata, hermanos y hermanos, de una gran responsabilidad de la que nadie puede estar exento. Si queremos llevar a cabo la misión de la salvación a todos y liberación a la que el mismo Señor nos ha llamado a colaborar, sé que muchos de ustedes que han llegado hace tan solo unos meses ya están ayudando a los hermanos y hermanas que han venido recientemente. Quiero agradecerlos por este hermoso signo de humanidad, gratitud y solidaridad. Con este agradecimiento a los migrantes que recientemente han llegado hace algunos meses y que ya están acogiendo y recibiendo a sus hermanos y hermanas que van llegando a las costas de esta isla donde el Papa Francisco hace 6 años estuvo presente para ver precisamente la miseria y la exclusión de los últimos de la sociedad. El Papa los ha invitado y les ha agradecido a hacer un hermoso signo de humanidad, gratitud y solidaridad. Ha sido la homilía del Santo Padre en esta celebración, en esta misa por los migrantes, en el 6º aniversario de su visita a Lampedusa. El día que se anunció esta celebración, el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede expresaba diciendo que el Papa deseaba este encuentro como un momento de recogimiento en el cual recordamos a todos los seres que han perdido la vida escapando de la guerra y la miseria, a las personas que han salido de sus casas para poder alcanzar un futuro mejor y buscar un lugar para poder desarrollarse. Es en este sentido que esta celebración también ha querido animar a las personas que ayudan y se esfuerzan en sostener, acompañar y acoger a migrantes y refugiados. Hoy, una vez más, el Papa ha invitado a que los migrantes no son solamente cuestiones, ha dicho, de políticas migratorias o sociales, son antes que nada personas. Personas que tienen que ser tratadas como lo que son. Ahora la asamblea y estas 250 personas que se encuentran en el altar de la cátedra van a presentar sus oraciones a Dios. Hermanos, cada día de nuestra vida es una ocasión para dar gracias y poner en las manos de Dios todo el bien para construir el reino de Dios. Invoquemos al Señor Jesús para que hoy conceda a cada uno de nosotros poder caminar en su vía. Señor Jesús, bendice a tu iglesia. En francés. Señor Jesús, bendice a tu iglesia y manda a tu espíritu para que sea para todos y en todo lugar un puerto seguro y abierto. Ascoltaci, Signore. Oremos todos juntos diciendo: Escúchanos, Señor. Signore Gesù. En italiano. Señor Jesús, bendice a tu siervo el Papa Francisco para que tenga siempre la fuerza y la alegría de ser pastor y profeta en favor de las víctimas de la cultura del descarte. Oremos. Señor Jesús, bendice
a los rescatados en el mar Mediterráneo y haz que el coraje de la verdad y el respeto por cada vida humana crezca en cada uno de nosotros. Preghiamo. Lord Jesus, en inglés, Señor Jesús, bendice a las personas que han sido socorridas en estos últimos años y guíalas para que puedan alcanzar el amor de nosotros como un don que hemos recibido de ti. Oremos. La palabra que hemos escuchado dé frutos en nuestra vida y purifique nuestro corazón para que podamos dar gloria a ti, Señor Jesús, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado la oración de todos los fieles, la plegaria universal, ahora un grupo de la sección de migrantes y refugiados, un grupo de personas que han llegado hasta Italia, presentan las ofrendas que serán colocadas en el altar para el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús. Es ese pan y ese vino que hoy se ofrece y se presenta ante el Santo Padre como un gesto simbólico de donación, de entrega, así como la misma entrega que realizó Jesús para poder salvarnos. Es en este contexto que el Papa Francisco está celebrando este sexto aniversario de su visita a Lampedusa, una visita que, como decíamos al inicio de la transmisión, ha sido marcada sobre todo por este gesto de cercanía del pontífice. Recordemos que esta isla al sur de Italia es una isla que se encuentra a 205 kilómetros de Sicilia y a 113 kilómetros de Túnez, siendo un territorio intermedio entre el norte de África y el sur de Europa. Recientemente Lampedusa ha tenido un impacto importante internacional por la cantidad de migrantes y refugiados que ha acogido. Es un espacio de entrada hacia Europa de gente que escapa de África, Medio Oriente y Asia. Es en este lugar, en este municipio de Lampedusa y Linosa, donde se encuentra el centro de recepción de inmigrantes, un centro que viene funcionando desde el año 2000, específicamente fue instalado en 1998, y así de este modo Italia se convirtió en uno de los primeros países en acoger a estos migrantes que salían escapando de las guerras. Desde ese entonces, desde el año 2000, los migrantes que han llegado a esta isla son muy numerosos, y en el 2004 los gobiernos de Libia e Italia llegaron a un acuerdo para poder detener este flujo migratorio. Era masivo. En el año 2006 muchos migrantes estaban todavía atrapados en estas redes de tráfico de personas. Pagaban a algunos extorsionadores para poder llegar ilegalmente hasta Italia y de ahí poder llegar a las metas europeas. En el 2009, las condiciones de hacinamiento en este centro de acogida, que tiene una capacidad de 801 personas, fue superado notablemente. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oh Dios, que has querido que tu Hijo donase su vida para unir a la humanidad dispersa, acoge nuestra ofrenda para que por este sacrificio eucarístico, signo de unidad y de paz, haz que todos los hombres se reconozcan como hermanos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú has llamado y has hecho salir a Abraham de su tierra para constituirlo como padre de todas las naciones. Has llamado a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida.
En la plenitud de los tiempos has mandado a tu Hijo, huésped y peregrino, en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has donado tu Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como fin tu reino, como condición la libertad de los hijos, como estatuto el precepto del amor. Por este don de tu bondad y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, perché vivrei nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con figlie del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che tu
Beati invitati alla cena del Signore, il colagnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Para todos nuestros oyentes que nos vienen siguiendo a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestra señal y también a través de nuestro portal vaticannews.va, estamos en la Basílica de San Pedro en el momento de la comunión, en la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, una visita que se llevó a cabo el 8 de julio del 2013, a pocos meses de su elección. Recordemos, el Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo de ese año, del 2013, y pocos meses después el Papa fue a esta isla donde se encuentra este centro de acogida para migrantes. Hace instantes recordábamos un centro de acogida que fue inaugurado en 1998 y que desde entonces ha recibido numerosos migrantes, sobre todo de África, Asia y Oriente Medio. La cosa más trágica sucedió en la primavera de 2011, cuando diferentes barcos cargados de migrantes se hundieron y murieron numerosos de ellos. Algunos años después, el Papa, visitando en un viaje muy sencillo, inesperado, con gestos concretos, el Papa llevó, y todos tenemos esa imagen en la cual deposita una corona de flores, la arroja en el mar de los naufragios. Luego el Papa encuentra a los migrantes africanos en este centro de acogida para que posteriormente vaya a celebrar la misa en ese altar hecha por trozos de barcos y de naves y botes azules que llegaron hasta la isla y que se rompieron y se hundieron en esta isla. La cruz y el cáliz que marcaban esa terrible situación de sufrimiento que pasan estos hermanos y hermanas, para que posteriormente el Papa encontrara a los migrantes en este centro de detención. Se trasladó no en un lujoso vehículo, sino en un pequeño jeep que la alcaldesa de ese entonces y el párroco de Lampedusa lograron poder conseguir. El Papa visitó esta isla de 5.000 habitantes, donde antes no había ido un pontífice, para poder encontrar a estos marginados, a estos últimos. En ese entonces, en el 2013, el pontífice dijo, se preguntó, ¿quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llanto, decía el Papa, la ilusión por lo que es el futuro. Y también hemos perdido de vista la realidad de lo insignificante, lo provisional. Nos ha llevado hacia la indiferencia, hacia los otros. Nos ha llevado a la globalización de la indiferencia, concluía en ese entonces el Papa Francisco en su homilía. Era uno de los momentos iniciales de su pontificado en los cuales marcaba precisamente las pautas de lo que va a hacer y de lo que está haciendo hasta ahora Jorge Mario Bergoglio como pontífice de la Santa Romana Iglesia. Es así que desde entonces ha continuado con este trabajo de poder promover, incentivar, proteger, cuidar a estos hermanos descartados por la sociedad. Y hoy en su homilía ha repetido este sentido y este significado. El Papa ha dicho, en este sexto aniversario de mi visita a Lampedusa, pienso en los últimos, que todos los días claman al Señor pidiendo ser liberados de los males que los afligen. El pontífice ha sido muy detallista, muy puntual en precisar quiénes son los últimos.
ha dicho, los últimos que son engañados y abandonados para morir en el desierto. Y seguramente nuestra imagen se traslada a esa foto que dio la vuelta al mundo en la frontera entre México y Estados Unidos, al ver este padre con esta niña que murieron hace algunas semanas al tratar de atravesar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención. Son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado. Son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal. Son solo algunos de los últimos que Jesús, dice el Papa, nos pide que amemos y ayudemos a levantarse. Lamentablemente también, el pontífice señala que las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. En el espíritu de las bienaventuranzas, ha invitado el obispo de Roma, estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones y a ofrecerles misericordia, a saciar su hambre y sed de justicia, a que sientan la paternidad premurosa de Dios, a mostrarles el camino al reino de los cielos. Y aquí ha hecho una invitación a la comunidad internacional y a todos nosotros, a toda la sociedad en general. Estas personas, estos migrantes, estos descartados, estos últimos, son personas. No se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes. En el doble sentido, dijo el Papa, de que los migrantes son ante todo seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de una sociedad globalizada. Esta última frase nos, como decíamos hace instantes, nos recuerda a la homilía que dijo hace 6 años en la isla italiana de Lampedusa, donde hablaba de que nos hemos vuelto indiferentes y se ha dado la globalización de la indiferencia ante esta realidad de la migración, del desplazamiento, de la violencia, de la guerra, de la pobreza. El obispo de Roma ha continuado reflexionando e invitando a todos a decir de que pareciera algo natural al retomar la imagen de la escalera de Jacob que nos presentó en la primera lectura. Es Jesucristo la conexión entre la tierra y el cielo, es segura y accesible para todos. Pero el Papa advierte, subir por esos escalones de esa escalera requiere compromiso, esfuerzo y gracia. Compromiso de los estados, compromiso de los gobiernos, esfuerzo de toda la sociedad y gracia de Dios para poder nosotros los cristianos ser sensibles y acoger a estos hermanos. El Papa ha insistido, hay que ayudar a los más débiles y vulnerables. Me gusta pensar, dijo, entonces que podríamos ser nosotros, aquellos ángeles que veía a Jacob, aquellos ángeles que suben y bajan, tomando bajo el brazo a los pequeños, a los cojos, los enfermos, los excluidos, los últimos, que de otra manera se quedarían atrás y verían solo las miserias de la tierra, sin descubrir, sin poder descubrir ya desde este momento algún resplandor del cielo. Ha usado esa imagen bellísima de escalera de los ángeles que suben y bajan y nos ha invitado a todos a ser como esos ángeles que toman en sus brazos a los pequeños, a los cojos, a los enfermos, a los excluidos y a los últimos de la sociedad. Finalmente el Papa ha dicho, esta es una gran responsabilidad de la que nadie puede estar exento si queremos llevar a cabo la misión de salvación y liberación a la que el mismo Señor Jesús nos ha invitado a colaborar. Por ello, el Papa concluye diciendo que queremos ser signo de humanidad, gratitud y solidaridad. Esta es Vatican News en transmisión extraordinaria de la celebración de la Santa Misa por los migrantes, presidida por el Papa Francisco en el 6º aniversario de su visita a la isla italiana de Lampedusa. Preghiamo. Oremos.
Oh Dios, que nos has alimentado con el único pan y el único cáliz, suscita en nosotros un espíritu nuevo de humana comprensión y de hospitalidad evangélica hacia nuestros hermanos alejados de sus familias y de su patria. Y haz que un día meritemos todos encontrarnos juntos en tu casa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir, escucharemos y tendremos la bendición. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Incendetevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore los bendiga y los proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sus dones de su misericordia. Dirija sobre ustedes su mirada y sus dones y su paz. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Con el ítem Misa Est concluye esta celebración presidida por el Papa Francisco en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa. Han participado en esta celebración 250 personas invitadas por el Dicasterio, por la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para la promoción, el desarrollo y el servicio integral. Y ahora el Papa Francisco, junto a todos ellos, entona el canto del Regina Caeli. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión, especialmente a Zetel Monte B, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a EWTN Televisión y a Popular TV de Cantabria y a toda la familia de Radio María que ha estado con nosotros en esta transmisión que ya va concluyendo en la Basílica de San Pedro, en el cual el Papa Francisco ha recordado 6 años atrás su viaje a la isla italiana de Lampedusa. Hoy, 8 de julio de 2019, 14ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia también recuerda a los santos Aquila y Priscila, esposos y mártires, discípulos de San Pablo, cuando vemos al Papa Francisco saludar a unos niños migrantes que han participado. Han sido 250 personas entre migrantes y personas que ayudan, los han ayudado a salvar y trabajan con ellos y que también forman parte del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, sobre todo la sección de migrantes y refugiados. El Papa Francisco los está saludando a cada uno de ellos y sobre todo nos ha invitado a tener este compromiso, esta gracia y esta fuerza para poder acoger y seguir
ser como estos ángeles que los toman de los brazos y ayudan a estos hermanos, los últimos de la sociedad. Al nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News, les agradecemos por su sintonía. Los invitamos a seguir en compañía de Vatican News a través de nuestro portal y también de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los esperamos el día domingo para la próxima transmisión del Ángelus presidida por el Papa Francisco. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Quando ho messo il mio cuore sul mare, c'era un vento chiamato speranza, e così che ho provato a sperare, ma sentivo soltanto un'assenza. Non può esistere nessuna legge che ci spinge di nuovo giù in fondo, e di nuovo si metterà in croce questa povera parte del mondo. Si è rotto l'ingranaggio che univa gli occhi al cuore, le mani a fare il bene e l'anima all'amore. In questa notte scura nessuno lo ripara, abbiamo fatto tardi, l'amore non si impara, l'amore non si impara.